Bienvenidos amigos y amigas del canal, Siempre en Movimiento. El reciente voto de Claudia Ortiz, a favor de Ernesto Castro, como presidente de la Asamblea Legislativa, ha provocado un gran revuelo en el ámbito político salvadoreño. Este sorpresivo giro de eventos ha llevado al analista político Walter Araujo a exponer lo que él considera el plan secreto detrás de la decisión de Ortiz. Según Araujo, Ortiz no votó por convicción ideológica, sino que tenía un motivo oculto, esperaba obtener algún tipo de retribución de la bancada CIAN a cambio de su apoyo a Castro. La hipótesis sugiere que Ortiz esperaba ser incluida en la junta directiva de la Asamblea Legislativa como una forma de compensación por su voto a favor de Castro. Sin embargo, las cosas no salieron como Ortiz esperaba. A pesar de su respaldo al candidato de Nuevas Ideas, su nombre nunca fue considerado para ocupar un puesto en la junta directiva. Este giro inesperado dejó a Ortiz con las manos vacías y sin la recompensa esperada. Después de la votación a favor de Ernesto Castro, Claudia Ortiz sorprendió a muchos al decidir abstenerse en las elecciones siguientes. Esta acción, según sus propias palabras, fue un regreso a su posición original de oposición. En una declaración pública en redes sociales, Ortiz expresó su frustración por no recibir el reconocimiento que esperaba y reiteró su posición de oposición al gobierno actual. Este episodio ha generado un intenso debate sobre la transparencia y los intereses detrás de las decisiones políticas en El Salvador. Muchos han cuestionado la verdadera motivación detrás del voto de Ortiz. ¿Y tú, qué piensas de este voto de la defensora de criminales? Es legítimo que el partido que tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa tenga dos puestos, una junta directiva de seis. Sin embargo, los demás votos no los di a favor en el sentido de que no hubo un espacio, no hubo, como lo manda el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, a tener un diálogo para construir un protocolo de entendimiento donde deben participar todos los partidos políticos. En una, digamos, en un espíritu de pluralidad y de proporcionalidad. Y la pluralidad no se justifica nada más porque hayan tres partidos políticos representados. La pluralidad tiene que ser también pluralidad de pensamiento político. Por lo tanto, no hubo el espacio, el procedimiento que manda el reglamento interior de la Asamblea Legislativa que garantice que todas las visiones políticas puedan estar representadas en la Junta Directiva. En ese caso, ¿usted considera que, bueno, tomando en cuenta la proporcionalidad, hayan debido tener una representación por los dos diputados que usted en la Junta Directiva? El reglamento interior de la Asamblea establece que todos los partidos políticos, todos los grupos parlamentarios presentes en la Asamblea Legislativa deberían tener una representación en la Junta Directiva. ¿No hubo sorpresas en esta Junta Directiva? No hubo sorpresas. Definitivamente solamente vimos que se quitaron los dos diputados de Gana, que ya no son diputados, y ya está. Entonces no hubo sorpresas. Lo que queda en evidencia es que el poder lo tienen agarrado y no hay ningún tipo de intención de delegarlo, de hacer un relevo, de renovar nada. Aquí tenemos una Asamblea Legislativa que pretende y que está muy cómoda con la configuración de poder que han tenido, y que recordemos que la configuración de poder que está ahorita en esta Asamblea Legislativa viene de un proceso electoral sumamente viciado, con graves irregularidades, grandes violaciones al código electoral, a la constitución, a los derechos políticos de la gente. Entonces también incluso la legitimidad de esa gran mayoría está sumamente cuestionada por lo que ya todos hemos visto durante el proceso electoral. Hola amigos, el motivo de este video es para hacerle ver que he caído en insuficiencia renal y pues me están haciendo la hemodiálisis y por Esta es la historia de un youtuber salvadoreño que necesita hoy. Bendiciones, amada familia, de corazón, para apoyar a El Salvador Chivísimo, que está sumamente enfermo, y me gustaría que ustedes nos apoyaran, por favor, de corazón, abriendo un espacio pequeñito ahí en su plataforma. Y me gustaría que ustedes nos apoyaran. Alex Blocks 25, Siempre en Movimiento. Chuña, Joseph Isaac, La Minuta SB, Fe y Política, El Inicio Calderón, El Salvador Chivísimo, Quiero Salvador. Bendiciones a todos. Aquí les dejo
varias formas de ayudar, si ustedes gustan, de colaborarme, de donarme. Aquí les queda abajo. Si lo pueden hacer, gracias de antemano. El Salvador Chivísimo, Alex, se lo agradece. Esta es una cortesía de Quiero Salvador.